Como uno de los integrantes de la comisión directiva decíamos, hay un trabajo intachable de las profesionales del CET, pero también la comisión directiva siempre está, ¿no?, ayudando y siempre con la parte de las obras y de todo lo que tiene que ver con el crecimiento también ediliciamente de la institución. Y hoy haber recibido por parte del intendente este gesto, este símbolo, una paleta de colores para que, bueno, obviamente elijan el color de la pintura, es una ayuda no menor. Sí, lo que decía está bien, nosotros estamos más en el apoyo para que funcione todo, pero para que funcione lo que es edilicio, lo que es apoyo, digamos, no la prestación en sí. Y tanto la comunidad como la municipalidad nos viene apoyando desde hace bastante. Mientras hablaban recién, vengo haciendo un recuerdo de cuando se festejaron los 10 años del CET. Estábamos parados por allá por el Zoom. No sé si fue justo ese año, pero sí, creo sí, que el mismo. Logramos que, con el apoyo de la comunidad, el apoyo de la municipalidad, unir las dos alas que el CET tenía en ese momento separado. Y desde entonces ahora inauguramos el centro de hidroterapia, inauguramos acá este lugar, estamos casi por inaugurar el centro de rehabilitación, tenemos una camioneta, o sea que creo que el mejor cumpleaños de 15 del CET es pensar lo que se hizo, no hablemos de los 15 años, los últimos 5 años. Realmente el CET en 5 años hizo un vuelco mucho más grande ediliciamente, no en prestaciones, prestaciones viene bien siempre. En la parte de edilicia vino mucho más fuerte, porque también se notó mucho más el apoyo de la comunidad, se notó mucho más el apoyo de la municipalidad, se notó mucho más la necesidad que había. Y gracias a eso también creció el personal que hay en el CET. Claro. Tati, vos tendrás más en mente de hace 10, 12 años, perdón, 5 años ahora, ¿cuánto aumentó de cantidad personal de concurrentes y de profesionales del CET? Y eso hace también al crecimiento, hace también a este festejo de los 15 años. Hoy es una institución grande. Seguro, seguro. Tati, no sé si me vengo a preguntar si ya hay en mente algún otro proyecto, porque bueno, siempre lo hay. Porque sí lo hay. Claro. Pero lo que yo quiero destacar es que... Menos frente al intendente. Lo que yo quiero destacar fundamentalmente es que el CET pudo y puede construir, mantener y ampliar la institución solamente porque tenemos un equipo humano en la comisión directiva, que yo te puedo asegurar, comunidad, te puedo asegurar, Lizy, que administran desde el 0,50 centavos hasta los 100.000 pesos, pero con creces. Yo no sé cómo hace, porque realmente eso es la esencia de poder construir, la buena y la transparente administración. Y eso, definitivamente, lo importante es que el CET llega hasta donde llega, porque los estamentos de la institución se van complementando desde desde la optimización de cada estamento, desde lo funcional, desde la comisión directiva, desde lo prestacional, desde todos los ámbitos. Así que yo realmente es un momento oportunísimo en estos 15 años agradecer a toda la comisión directiva por la buena y la transparente administración del fondo.